Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bueno, pues ya estamos de vuelta en estas conferencias de fotografía, también ejercicios fotográficos. Estamos ya prácticamente a la mitad del día de estas 5 charlas que tenemos por día. Recuerden que estamos celebrando nuestro 5º aniversario del Festival de Fotografía Internacional en León y, bueno, pues por ello hemos traído para ustedes a manera virtual, a manera de a distancia, pues, bueno, este ciclo de actividades. Nos gustaría ir viendo por ahí, ya vemos a mucha gente conectada. El día de hoy va a ser realmente un ejercicio o ejercicios básicos de Photoshop para todas aquellas personas que van iniciando tanto en el mundo de la fotografía como en el mundo de la edición, en este caso en este software. Y bueno, pues si tienen por ahí algunas preguntas, comentarios, relevantes o acerca de lo que estamos haciendo, bueno, pues con todo gusto los vamos por aquí leyendo. El Photoshop, bueno, pues realmente es un programa que a mí me encanta. Yo estudié diseño digital y, bueno, pues en la carrera, prácticamente toda la carrera lo estuvimos llevando. Posteriormente estudié fotografía y, bueno, pues son actividades que se, o bueno, más bien disciplinas que se complementan muy bien. Entonces, algo que me gusta muchísimo de este tipo de programas es de que podemos llegar a un resultado, hacer una fotocomposición, una edición exactamente la misma, pero de diferentes, desde diferentes puntos, ¿no? Yo voy a tratar hoy de enseñarles, de compartirles más bien los que yo creo que son más fáciles, más sencillos, pero también incluso si alguno de ustedes sabe ya también hacer este tipo de edición, pero por otro camino, también obviamente sería muy rico que nos pudieran compartir el cómo hacerlo. Y bueno, también explicarles un poco esta dinámica extraída a ustedes a través de Prodinámica. Prodinámica es un portal, un sitio web de cursos en línea y, bueno, pues es una empresa hermana del Fiel. Es una empresa que se generó en este año a raíz, bueno, obviamente de esta situación que estamos viviendo de salud, de seguridad. Y, bueno, pues es un complemento que brinda el Festival de Fotografía Internacional en León a todas las personas y, en este caso, pues también con las bondades de que podemos llegar, pues ahora sí que a todo el mundo y que todo el mundo pues esté nutriendo, se esté educando y obviamente avanzando en este mundo de la fotografía. Ahorita, para comentarles, ustedes son los primeros que saben de esta noticia. Es totalmente, todavía está en proceso. Lo más seguro que en el mes de octubre ya lancemos nuestra página web. Ya tenemos varios cursos por ahí. Les voy a ir diciendo ahorita algunos de los nombres. Tenemos a Verónica Esqueda con fotografía infrarrojo. Tenemos a Renato Santos también con un curso bastante bueno, es un curso de iluminación para producto, pero de iluminación bastante sencillo, iluminación que con un solo flash y con cosas bastante austeras e incluso caseras, podemos llegar a tener resultados bastante buenos. Tenemos también un curso de Jorge Pérez Duarte de fotocomposición, un poco como lo que vamos a ver hoy, pero mil veces más avanzado, está buenísimo, no se lo pueden perder. Tenemos también uno de Gabriel Sosa, de fotografía fashion, de iluminación, también la parte de la edición. Y también tenemos uno de Enrique Barquet, donde nos habla también un poco como lo que vamos a ver hoy, pero enfocado más al revelado de fotografías en Lightroom. Entonces, estén muy pendientes para esta página de Prodinámica. También estén pendientes de esta transmisión, porque al finalizar nuestra plática, de una vez les voy compartiendo los regalos que nos hicieron favor de mandar nuestros amigos de Verbatim. Y vamos a estar obsequiando todas estas memorias que tengo aquí, este abanico de memorias. Son 5 memorias de 16 gigabytes. Entonces, son memorias SD para que las puedan poner, pues, obviamente, en su cámara, sea la marca que sea. Es compatible con todas las marcas, obviamente, que tengan esta entrada de memoria SD. Y, bueno, pues, yo creo que vamos a ir empezando. Les queremos compartir un poco el tráiler de
este curso que pues su servidor tiene aquí en la plataforma de Prodinámica es de Photoshop básico. Entonces, vamos a ponerlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Arronis y seré tu instructor en este curso de Photoshop básico. A lo largo de mi trayectoria como fotógrafo profesional, he colaborado con marcas internacionales y también he impartido talleres de fotografía y Photoshop en diversos países del mundo. Si quieres saber cómo editar tus imágenes en Photoshop, este curso es para ti. Lo único que necesitamos es una computadora y el programa. En este curso aprenderás cómo manipular tus fotografías desde cero utilizando las herramientas más importantes. Serás capaz de editar imágenes de paisaje, retrato, fantasía o cualquiera que sea tu género fotográfico. Te compartiré material de apoyo para que puedas realizar tus prácticas. Comenzaremos con los aspectos básicos de edición, como transformar nuestras fotos en blanco y negro, cambiar los colores de una imagen, hacer fotografías panorámicas, revelar nuestras imágenes en cámara RAW, hasta llegar a nuestro proyecto final, donde podrás crear composiciones sorprendentes. Verás que no es nada complicado y cómo poco a poco tu nivel de edición irá mejorando. Soy Daniel Arronis y nos vemos en este curso de Photoshop. Perfecto, bueno, pues por ahí tenemos ya el trailer del curso de Photoshop básico y también va una sorpresa. La primera semana de lanzamiento de este curso va a estar totalmente gratis para todos los que lo quieran adquirir. Estén muy pendientes, los vamos a estar anunciando cuando lanzamos ya la plataforma, que les digo, va a ser ya en cuestión de semanas. Ya tenemos por ahí varios cursos, ya nada más estamos haciendo algunos ajustes. Voy a pasar rápidamente con algunos comentarios. Berito Esqueda, saludos. Y, bueno, pues también mencionaba que también Berito forma parte de Prodinámica con un curso de fotografía infrarrojo. Está buenísimo. Saludos a Julie Hernández desde Monterrey. Saludos, Julie. Por ahí está Andy Andrew. Claudia García. Saludos, Claudita. Silvana Andrade. Abrazos, querida. Bueno, ahí dice querida, pero espero que haya querido decir querido Daniel. Entonces, muy bien. Vamos a empezar. Por cuestiones de tiempo, me voy a tener que ir un poquito rápido. De todos modos, acuérdense. Vamos a estar contestando ahí preguntas, los comentarios. Si no nos alcanza en tiempo en esta edición, me comprometo totalmente a las dudas que vayan teniendo. Bueno, pues un poquito más adelante las vamos respondiendo. Entonces, hoy vamos a tratar de llegar a dos, esperemos tres ediciones o fotocomposiciones, les digo, bastante sencillas, bastante útiles. No importa si nunca han usado el Photoshop. De hecho, bueno, pues obviamente es para principiantes, entonces qué mejor que no la hayan utilizado. La primera de ellas es, vamos a crear una fotografía panorámica. Obviamente yo ya aquí tengo las fotografías que se tomaron, ya nada más como para hacer la fotocomposición. Si alguien por ahí tiene dudas de cómo se tomaron las fotos, bueno, pues las vamos checando. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Y por aquí, listo. Entonces, vamos a, primero, denme un segundito, ya estoy por acá en el Photoshop. Entonces, recuerden, una fotografía panorámica, pues, está hecha en base a varias fotos para poder capturar, pues, una mayor área, ¿no? En este caso, un mayor horizonte. Lo podríamos hacer quizá tener una foto bastante amplia con un gran angular, un fisheye o alguno de estos lentes, pero, y los cuales a mí me encantan, pero pues muchas veces estos nos deforman muchísimo la imagen, ¿no? Nos hacen una especie de curvatura en nuestra imagen y quizá haya veces que, bueno, no queramos que pase esto, ¿no? Entonces, una foto panorámica se toma o se realiza en base a varias fotos. Nosotros, tal cual, lo más recomendable es poner la cámara en el tripié, tomar e ir girando, ¿no? Ir haciendo un paneo y cuando vas haciendo el giro, pues vas tomando ciertas zonas de tu horizonte
Y al último, ya en programas como Photoshop, hay algunos otros que también nos pueden ayudar. A mí me gusta muchísimo el resultado que da Photoshop. Ya las unimos. Antes, pues, hacía esta unión prácticamente manualmente y ahora lo hace al contrario. Casi, casi Photoshop las junta toditas y súper rápido y sencillo. Entonces, nos vamos a ir a File. Yo les recomiendo que lo tengan el programa en inglés, si pueden, porque la mayoría de los cursos, tutoriales, revistas, libros, pues, bueno, están en inglés. Pero, bueno, también voy a tratar, si lo tienen en español, no pasa nada. También se puede, obviamente, o en otro idioma. Entonces, nos vamos a File o Archivo y nos vamos a Automate o Automatizar. Y en la parte de hasta abajo, de hecho, la última opción está tal cual como Photomerge. Tal cual en inglés y en español. Y aquí vamos a cargar nuestros archivos donde dice Browse o Examinar o Explorar o algo así. Por ahí voy a ubicar mi carpeta. Denme un segundito. Y yo la tengo en Panorámicas. Y, bueno, aquí voy a abrir, por ejemplo, este está bien. Entonces, tal cual, lo único que tenemos que hacer aquí en Photoshop es seleccionar esta serie de fotos que hayamos tomado. Si nosotros, para esta panorámica, yo tomé 4 fotografías. Si nosotros hubiéramos tomado 2, 3, realmente no hay límite. Aquí le voy a dar en OK, que las vaya cargando mientras les explico. Seleccionamos, yo generalmente nada más selecciono la primera casilla que tenemos aquí, que dice Blend Images Together o combinar las capas o las fotos más bien. Y, bueno, lo que les decía, realmente Photoshop no tiene un límite de cuántas fotos pueda cargar para una panorámica. Lo que sí, obviamente, es de que mientras más fotos y más pesadas estén, pues va a ir tardando un poquito más a la hora de cargar, ¿no? Ahorita, si se fijan, no está tan tardada, pero pues yo creo que sí nos va a tomar unos 10 segunditos, un poquito menos en lo que la cargo, porque las fotos, bueno, pues están en la máxima resolución. Entonces, si se fijan, ya ahorita en unos segundos nos va a cargar la foto o nos va a hacer ya tal cual, chequen la panorámica. Si se fijan, prácticamente Photoshop lo hizo solo en base, en este caso, les digo, a 4 fotografías. Yo de aquí esta es nuestra interfaz del Photoshop, para quien nunca la ha utilizado. Bueno, es básicamente esta interfaz. Nosotros tenemos una ventana que se llama Layers o Capas. Y las capas, pues, es lo que vamos a estar utilizando en Photoshop. Es como si tenemos una mesa de trabajo y en este escritorio, por ejemplo, y nosotros, pues, para poder empezar a hacer algo necesitamos un lienzo o una base, ¿no? Una hoja donde vamos a hacer un dibujo, donde vamos a escribir, donde vamos a pintar con acuarela o cualquier cosa. Entonces, necesitamos una base y, en este caso, en Photoshop se les conoce como capas o layers o también como hojas, como lo quieran ver. Y de aquí del lado izquierdo, esta barra es nuestra barra de herramientas. Vamos a ir viendo algunas a lo largo de estas ediciones. También yo creo que las más básicas y sencillas. Y, bueno, si se fijan aquí en mi voy un poquito rápido. Espero que vaya por ahí quedando un poquito bien captado. De todos modos, recuerden que vamos a destinar un tiempo para preguntas y respuestas. Y, bueno, si se fijan aquí en mi ventana de capas, yo tengo 4 capas que realmente son las 4 fotos que yo tomé para hacer esta panorámica. Aquí hay un ojito que nos sirve para visualizar o para ocultar las capas. Si yo se lo voy quitando, vean el recorte que hace Photoshop. Súper extraño. Vean cómo se ve la foto media mordida, media curviada. Pero es un recorte súper preciso. Vean, voy a quitar el siguiente. Y vean, o sea, quién sabe cómo haga estos recortes Photoshop, pero los hace bien precisos y hace que todas las fotos embonen o coincidan. Es bien importante tomar en cuenta que en la fotografía o durante la fotografía
nos regresemos poquitito entre toma y toma, porque así Photoshop va a tener la misma referencia, no sé si es un pilar, por ejemplo, como los que tenemos aquí en la estructura, va a tener esa misma referencia y va a saber dónde ir poniendo las siguientes. Las va a empalmar o las va a embonar y hace estos cortes súper precisos. Otra cosa que hay que considerar es no dejar nada importante en nuestros bordes. Vean cómo Photoshop prácticamente se come parte de las orillas para tratar de alinearlas, de que embonen. Pero les digo, hay que tenerlo en cuenta porque si tuviéramos algo bastante importante en alguno de los bordes de las orillas, pues se lo llevaría, ¿no? Se lo comería. Entonces, en este caso yo tengo incluso demasiado aire, tanto arriba, abajo, en los laterales. Entonces, realmente, si yo ya corto esta imagen, no, obviamente voy a eliminar algo, pero no es algo súper imprescindible, ¿no? Entonces, bueno, pues si se fijan, realmente ya prácticamente la edición nos la hizo el programa. Lo único que yo haría aquí es pues recortarla bien. Si yo guardo esta foto, por ejemplo, en un formato como JPG, que es de los formatos más universales, el JPG, en estos cuadritos que nosotros vemos grises y blancos en el fondo, el JPG, cuando tú guardas un archivo así, los rellena y los hace blancos. Entonces, si yo guardara esta imagen así para mandarla a imprimir, para subirla a Facebook, a Instagram o a donde sea, pues saldría blanco y se vería medio feo. Entonces, yo tal cual manualmente voy a agarrar una herramienta de aquí de mi barra, de mis barras de herramientas. Está una herramienta que se llama Crop Tool o herramienta de corte. Y algo que se me estaba pasando comentarles es de que Photoshop y la mayoría de los programas de Adobe y de otras empresas trabajan en base a comandos cortos o a shortcuts. Entonces, por ejemplo, yo podría estar con mi mouse por acá y sin necesidad de irme a la barra de herramientas, si yo pico la tecla C, elegimos esa herramienta. Entonces, generalmente es la letra inicial de la palabra en inglés de esta herramienta. Aquí en este caso es la C de crop. Entonces, generalmente, no todas, pero generalmente es la letra inicial. Entonces, cuando le doy clic a la herramienta, me salen unos cuadritos, unas pestañitas. Esas, nada más, únicamente las voy a tener que arrastrar hacia adentro hasta donde ya no esté, estos cuadritos negros, grises y blancos que es lo que había mordido primero Photoshop. Entonces, pues listo, prácticamente, ya para dejar la lista, nada más le tendría que dar Enter. Le doy Enter y listo. Ya quedó, pues, resuelta nuestra panorámica. Como les decía, yo ya nada más para guardarla, me tendría que ir a Archivo. Y aquí está la opción de Save As o Guardar Como. Y a nosotros le decimos dónde la queremos guardar, no sé, en el escritorio y el título que queremos ponerle. Panorámica prodinámica. Entonces, casi siempre Photoshop por default nos va a poner por primera instancia el formato o el tipo, pues obviamente que es editable en este programa, que es el .psd. Cuando ustedes vean esta extensión, quiere decir que es un archivo digital de Photoshop. Entonces, es como si ustedes hacen un texto en Word, lo guardan, pues el formatito, si mal no recuerdo, es .doc, en PowerPoint, .ppt. Entonces, son los archivos editables que si yo mañana vuelvo o quiero editar de nuevo esta fotografía, pues lo vuelvo a, le doy abrir y me lo va a seguir editando en Photoshop. Y el otro que les comentaba, si se fijan, hay un montón de formatos, realmente sería larguísimo explicar cada uno. De hecho, hay muchos que yo, la verdad, ni siquiera utilizo ni conozco. Ya son como más para otras aplicaciones. Y el otro, bueno, pues el más universal sería el JPG. Ahí yo le doy guardar y prácticamente aquí lo que nos pregunta en esta otra ventanita es la calidad o la resolución de la fotografía.
Yo en este caso la voy a poner en calidad o resolución larga o grande. Pero si ustedes alguna vez quisieran bajarle por algún motivo que esté muy pesada la foto o algo así, si ustedes quisieran bajarle la resolución, incluso hasta para subir a su página web y que no pese tanto, pues aquí le pueden ir bajando esta pestañita en esta barra, ¿no? Entonces, prácticamente ya yo lo voy a poner en este caso a todo y le doy OK, yo le doy Enter y listo. Ya nos la guarda donde nosotros la hayamos dicho. Vamos a checar rápidamente antes de cerrarla. ¿Cuánto mide esta fotografía? Realmente son fotografías, yo la hice con 4, que de hecho son pocas fotos para una panorámica. Y me voy a ir a imagen y está la opción de image size o tamaño de imagen. Y si se fijan, bueno, no sé si se alcanza a ver muy bien ahí, pero esta mide 483 centímetros de ancho, o sea, 4 metros con 80 centímetros por casi un metro de alto, por 84 centímetros. Entonces, esta es una fotografía que incluso aunque esté tomada en JPG, pues son realmente imprimir una foto de este tamaño está, pues está difícil. Está, digo, y también está bastante interesante, ¿no? Entonces, también, pues vean cómo se van haciendo tan grandes y también por eso, pues el peso que van teniendo, ¿no? Y les digo, este es de 4, hay fotos de, puedes hacer un 360 grados que te puede llevar 8 o 10 fotos o hasta más. Entonces, pues bueno, por aquí vamos a dejar esta, con esta fotografía quise introducirlos un poco, pues a la manera de que vayamos conociendo, ubicando que Photoshop trabaja en base a capas, la parte de la barra de herramientas. Una disculpita que voy un poquito rápido, pero sí quiero mínimo alcanzar a ver otra edición que también está, a mí me encanta muchísimo y creo que es bastante sencilla y cuando estamos en clase en el Fiel, creo que la gente también queda sorprendida de que es muy padre y muy sencilla. Voy a pasar rápidamente por aquí. Voy a preguntar aquí en cabina a ver si me pueden ayudar. Si hubo alguna preguntita por ahí, Luis. Hasta ahorita me dice que no hay pregunta. Vamos a, entonces, pues vamos a pasarnos a la siguiente edición. Recuerden, con toda confianza, aquí todas las preguntas son válidas. Y como les decía, esto es tan solo una manera de las muchas que hay para hacer exactamente lo mismo. Y yo les digo, puede que haya una muchísimo mejor. Yo trato de enseñarles, en este caso, la que yo considero que es correcta y que también es bastante sencilla. Pero si alguien de ustedes tiene una mejor manera, pues también se agradecería que nos la pudiera compartir. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente edición, que es bastante, bastante sencilla, creo yo. Y voy a cerrar ya esta, ya la había guardado, le digo que no. Y la siguiente es una fotografía o una técnica que se le conoce como clonación o multiplicación. Y es cuando nosotros salimos repetidos las veces que queramos en una fotografía. Puedo yo ir al parque y tomar una foto del parque y yo estar 10 veces. En una estar sentado en una banca, en otra estar corriendo, en otra estar saltando. Y todo, bueno, pues ya en la edición gracias al Photoshop. Entonces, para esto voy a querer, la toma pues se hace también en tripié, que no se nos mueva nadita la cámara. Primero tomamos una fotografía del fondo de nuestro escenario y después vamos tomando fotos, no sé, por ejemplo, la primera de la persona del extremo izquierdo, la tomo. Luego la persona un poquito más adelante, la tomo. La persona en medio y así. Obviamente hay que tratar de hacer poses pues muy dinámicas. El chiste o lo padre de esta edición, pues es esto, ¿no? Que se ve mucho dinamismo. Creo que no tendría mucho caso salir con la misma pose y medio serios y aburridos en todas las fotitos o todas las repeticiones. Y para esto, pues obviamente se usa muchísimo en fotografía deportiva. No sé, cuando en patinetas, ¿no? Skateboard, de que va una persona y salta unas escaleras y se ve pues la secuencia, ¿no? Desde que va arriba, brinca, cae. Entonces, eso se ve bastante dinámico. La pueden usar en lo que, en el género de fotografía que ustedes quieran, ¿no? Entonces,
Y una vez nosotros tomando el fondo, es como cuando íbamos en la primaria y teníamos un fondo de un mar, por ejemplo, y ya nada más íbamos recortando barquitos y los íbamos pegando en la posición que nosotros quisiéramos. El fondo iba a ser el mismo para todos los barquitos. Es exactamente lo mismo acá. Entonces, vamos a empezar. Nos vamos de nuevo a File o Archivo. Y nos vamos ahora justo abajito de la opción que hicimos, que usamos hace rato de Automate o Automatizar. Y ahora esta que se llama Scripts. O en español, si mal no recuerdo, se llama Secuencia de Comandos. Y aquí adentro hay una que se llama Load Files into Stack o Cargar Archivos en Pila en español. Y lo que va a hacer, pues como su nombre lo dice, es apilar nuestras fotos que hayamos tomado. Le damos aquí en Browse o en Explorar. Aquí, déjenme, voy a la carpeta. Y por aquí voy a abrir estas fotos que ya tengo listas. En este caso son 7 fotos. Le voy a dar en OK. Y aquí en igual esta opción para que trate de alinearlas. Esta es bastante buena y las va a tratar de alinear las fotos por si el tripié se nos llegó a mover poquito. Quizá no tengamos un tripié tan rígido y firme o tan estable. Entonces, incluso hasta el mismo airecito de repente la puede mover. Le damos clic ahí. Y aquí también, obviamente, no hay límite de fotos. Nosotros podríamos salir repetidos o multiplicados 10, 20 veces, las que sean, pero pues también lo mismo que la panorámica. Mientras más fotos carguemos y también mientras más pesadas estén, pues va a tardar más en abrir la composición o las fotos, en este caso, y también a la hora de editar, pues va a ser pues un poquito más lento, ¿no? Pero en este caso ya nos la abrió. Es una fotografía, una serie de fotos que se hicieron aquí en León, en el Fórum Cultural Guanajuato, que tiene pues espacios bellísimos. Y si se fijan aquí, esta capa que estamos viendo nosotros, o bueno, más bien primero, en nuestra ventana de layers o de capas, ya tenemos, si se fijan, en cada capa una foto diferente. Si yo le voy quitando el ojo, aquí no vemos a la persona, o sea, quiere decir que esta foto es nuestro fondo. Si yo le voy quitando el ojito, voy viendo lo que está en la capa de abajo. O sea, que lo que estoy viendo ahorita es lo que está en la capa que estoy seleccionando. Si yo le quito el ojito, veo en lo que está en la capa de abajo y así. Nosotros podemos ocultar o visualizar. Entonces, si se fijan, lo que estoy viendo ahorita es mi fondo y mi fondo, pues, obviamente tiene que ir hasta abajo, ¿no? Entonces, hay veces que Photoshop nos la carga hasta arriba, hay veces que sí nos la deja de fondo. Realmente no sé en qué varía esto, pero bueno, tal cual manualmente nosotros la arrastramos hasta abajo y listo. Ya podemos ver a una persona. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es bastante sencillo. Como les digo, en la primaria recortábamos el barquito. Aquí tenemos que recortar a la persona porque el fondo es el mismo y ya lo tenemos como base. Entonces, le voy a ir quitando el ojito a todas las capas menos a las dos de hasta abajo, a la que es mi fondo y a la que le sigue. Entonces, mi fondo no lo voy a tocar, va a quedarse ahí intacto y voy a seleccionar la capa de arriba, o sea, la segunda, que es donde en este caso, si yo le quito el ojo, veo que es donde está en este caso Leslie. Esta foto la tomamos ahí en clase. Entonces, ahí está nuestra modelo Leslie y vamos a recortarla, ¿no? Para eso no tenemos que hacer un recorte súper preciso y súper detallado. Realmente no pasa nada siempre y cuando no se nos haya movido mucho el tripié. Y vamos a agarrar la herramienta de lazo. Si se fijan, de hecho, su comando corto, si se les olvida incluso cómo se llama o el comando corto, pónganse arriba de cualquier herramienta y ahí les dice en un cuadrito blanco o amarillo, dice en este caso lazo tool y entre paréntesis la letra L. Entonces es su shortcut o su comando corto. Y voy a darle un clic y sin soltarlo voy a ir arrastrándolo y voy a ir haciendo esta selección. Algo importante también es si tienen tableta, de hecho como la que tengo aquí,
pues les va a ser como más sencillo hacer este tipo de ediciones. Yo ahorita lo estoy haciendo a mano alzada para que vean que obviamente también se puede, pero si tienen una Wacom o alguna otra tableta, pues les va a ser de gran utilidad. Entonces, yo ya hice, le di clic, sin soltarlo fui arrastrando para hacer esta silueta. Le voy a dar un zoom para que se alcance a ver un poquito más. Y si se fijan, se ven como líneas punteaditas, como hormiguitas ahí caminando intermitentes. Quiere decir que ya hicimos una selección. Entonces, ahora cualquier cosa que nosotros hagamos se va a ver afectada únicamente la selección. Por ejemplo, si yo borrara con mi tecla de delete o de backspace o de suprimir, si yo le doy clic, vean lo que pasa. Borramos a Leslie y nosotros queremos, le voy a dar control Z para deshacer, perdón. Y si nosotros, pues nosotros queremos lo opuesto, queremos que se borre todo menos a Leslie, ¿no? Entonces, para eso me voy a ir acá arriba en las pestañas y hay una opción que dice Select. Y adentro hay una que dice Inverse o Invertir. Le damos clic. Y tiene que, para saber que se hizo bien, alrededor ya de la foto, si yo le voy dando un zoom por aquí ya se empieza a ver también la línea intermitente a la orilla de la foto. Entonces, ahora sí, quiere decir que ya se invirtió y si yo le vuelvo a dar borrar o suprimir o delete, ya se borra todo. Aquí aparentemente no hizo nada, pero es porque el fondo o lo que está atrás es exactamente igual que lo de la base. Si yo le quito el ojito a la base, vamos a ver que ya únicamente quedó pues lo que habíamos seleccionado, en este caso Leslie y un poquito ahí alrededor. Únicamente, y vamos a hacer exactamente lo mismo para las siguientes. Nada más aquí tendríamos que irnos de nuevo a Select y deseleccionar o quitar esta selección para poder hacer una nueva. Entonces, voy a ponerle el ojito. Me voy a ir a la de arriba, le voy a dar clic. Si se fijan, se marca, se subraya esa capa. Le pongo el ojito. Voy a dar un poquito de zoom. Y voy a hacer exactamente lo mismo con mi lazo. Fíjense cómo no hago nada súper detallado ni minucioso. De hecho, es muy, pues muy vaga esta selección, ¿no? Traten de respetar, obviamente, la sombra que genera la persona para que se vea pues lo más real posible, si no se va a ver que está ahí como pegada como un parche o algo así. Y vamos de nuevo a Select, Invertir y Delete. Y deseleccionar. Si se fijan, también estas opciones tienen comandos cortos. Si yo le doy Control D en PC o en Mac, Comando D, se deselecciona. Y así, exactamente lo mismo. Aquí hago la selección. Y bueno, el comando corto para invertir sería Control Shift más I. Control Shift I, o en Mac sería Comando Shift I. Y borramos. Y acuérdense, para deseleccionar es Control D. Si se les olvida, no se preocupen. Acá en Select o en Selección está la opción de deselect. Ahí, perdón. Ahí está. Y listo. Así nos vamos por cada capa. Control Shift I, Delete, Control D. Una herramienta también bastante útil es la manita. Su comando corto es la H. Y vean, esta, si nosotros le damos clic y lo arrastramos, nos ayuda a irnos desplazando en nuestra composición. Selecciono la siguiente. Me voy de nuevo al lazo. Como había seleccionado la mano, tengo que regresarme al lazo. Hago esta selección. Igual muy al tanteo, muy vagamente. Control Shift I, delete. Y ya, llegamos ahora sí a la última. Y listo. Vamos haciéndola aquí. Control Shift I y delete. Vean, me voy a alejar un poquito. Y chequen cómo ya tenemos esta técnica de multiplicación o clonación que
realmente utilizamos bien poquitas herramientas, prácticamente fue el lazo, y estar invirtiendo y borrando, y con una sola herramienta casi casi hicimos esta composición. Aquí ya, como toquecito final, si se fijan, le doy zoom, y vemos esto. Esto, pues, realmente no es un error de nosotros y es muchas veces algo que no podemos controlar porque cambió la luz en nuestras tomas. También cuando hagamos estas tomas en el exterior, pues, traten de hacerlas rápido porque de repente se puede nublar y, pues, aunque no se te mueva el tripié, pues, ya se te movió o ya te cambió la luz, ¿no? Esta está más oscurita, entonces, por eso se ve como un parche, una calcomanía. Vamos a ver rápidamente cómo corregirlo. Y me voy a ir una por una de nuevo. Me voy a ir con la de hasta la izquierda. La selecciono. Siempre hay que tener en cuenta de que, o tomar en cuenta de que esté seleccionada. Perdón. De que esté seleccionada. Y ahora vamos a ocupar una herramienta bastante sencilla, y pero pues del día a día en Photoshop, y es la goma. Su comando corto es la E. Y si se fijan, acá en la parte de arriba tenemos su barra de propiedades. Todas las herramientas tienen su barra de propiedades y está precisamente de la, si le damos clic donde aquí arriba, bueno, quizá ustedes no lo ven muy bien, pero hay un puntito con un número, ahí tiene un triangulito, le damos clic ahí, o si no, también le damos clic derecho sobre la imagen y nos sale la misma ventanita. Y primero podemos cambiar el tamaño aquí en size. Vemos cómo el círculo va creciendo, o si queremos una muy fina y muy chiquita, pues también. Ahí depende de lo que queramos nosotros, ¿no? Y acá abajo vemos una lista de circulitos sólidos que serían como gomas duras, o las difuminadas serían gomas suaves. Esto tal cual es como, pues al momento de borrar, si queremos que borre tan, así como de tajo, muy marcado, pues agarramos una goma dura o sólida. Si queremos que vaya muy suave, agarramos, pues, obviamente, estas que están difuminadas. Le voy a dar clic. Agarré una suave y, si se fijan, de hecho, voy a borrar a propósito intencional parte de Leslie. Y fíjense cómo, le voy a dar zoom, cómo se ve incluso como fantasmita, ¿no? Como que no borró del todo. Entonces, para mí, en esta ocasión, me es muy útil borrar así, para que se vaya haciendo muy suave, muy sutil. Entonces, voy a agarrar la goma y le voy a ir dando una pasada. Ahí. Chequen, por ejemplo, aquí ya estaba en otra capa, está la de hasta arriba, y estaba borrando, vean, y no, en teoría no hace nada, así está, pues, realmente borrando, pero en otra capa. Tengo que seleccionar esta, que es donde está Leslie aquí. Y vean, le voy borrando por la orilla, y chequen cómo ya prácticamente se integró, ¿no? Ya no se nota esta diferencia de luz súper de tajo, súper marcada. Vean, voy a pasar aquí esta otra. Y, pues, pareciera que es como mágico, ¿no? Realmente nada más estamos borrando y borrando suave. Entonces, chequen, únicamente hay que darle una pasadita aquí alrededor, que es donde nos cambió la luz. Ahorita, obviamente, por el tiempo no lo estoy haciendo a manera concisa, pero más o menos por aquí sería. Entonces, ya prácticamente nos quedan estos dos. Y la última. Hay unas que, pues, no es necesario, ¿no? Hay unas que no cambia la luz y, pues, prácticamente es imperceptible. Entonces, pues, prácticamente ya tenemos nuestra fotografía de clonación o multiplicación lista. Y, bueno, pues, si se fijan, es bastante sencilla, ¿no? Con unos cuantos clics llegamos a este resultado y con únicamente dos herramientas, ¿no? La de la lazo. Y la de la goma, y la goma, pues, no siempre la necesitamos usar. En este caso fue porque nos cambió la luz y, pues, la tuvimos que utilizar. Pero hay veces que si no nos cambia la luz, todo queda súper bien. Entonces, bueno, voy a, por aquí me dicen que hay alguna preguntita.
Vamos a pasar a ellas. Y es de, disculpen aquí, y es de Inés Schipper. Pregunta que si se usa la misma distancia focal. Sí, es súper recomendable. Ya una vez tomando la primer fotografía, no vamos a variar nuestra distancia focal o nuestro zoom. Acuérdense, tal cual tenemos que dejar nuestra cámara posicionada en el trípode. Tomamos la primera de nuestro escenario y ya una vez tomando la primera, nuestro zoom, no hay que, bueno, ni nuestro zoom ni nuestro trípode. Hay que dejarlo exactamente igual y pues nada más. O sea, si queremos un... Yo les recomiendo obviamente tener una distancia focal amplia para que les quepan más personas, ¿no? Si tenemos un zoom, pues puede que nada más te quepa una persona ahí duplicada o multiplicada, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta distancias focal grandes. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ah, de ¿qué es Prodinámica? Bueno, pues Prodinámica es una plataforma, una página web, un sitio web, donde estaremos subiendo cursos de fotografía principalmente en diferentes disciplinas o con diferentes temáticas. Ya vimos que, bueno, pues este curso va a estar ahí en la plataforma, que es de Photoshop básico o introducción al Photoshop. Pero, bueno, pues también vamos a ir agregando con el tiempo nuevos cursos, que de hecho ya, como les comentaba, ya tenemos listo el de fotografía infrarrojo, de producto, fashion, Lightroom, fotocomposición, un poco ya, bueno, ya más avanzado y más complejo y pues con más detalle. Ahorita, pues lo que hicimos, les digo, es algo bastante sencillo, bastante práctico. Y pues, ¿qué les parece si pasamos a la dinámica de las 5 memorias? Y de hecho también vamos a estar dando 2 playeras conmemorativas de la edición del 5º Festival de Fotografía Internacional en León. Con aquí al frente tenemos pues, esta cámara bastante bonita. Y atrás, como patrocinador, a Prodinámica y todos los demás logotipos de los patrocinadores y aliados que hacen posible estas transmisiones y este 5º aniversario. Entonces, recuerden, tenemos 5 tarjetas SD de nuestros amigos de Verbatim. Muchas gracias que nos las hicieron llegar desde México. 5 memorias de 16 GB son SD para que lo tengan en cuenta. Y también tengan en cuenta que tienen que pasar a las instalaciones de El Fiel, también a los ganadores. Bueno, pues ya hay. Nos ponemos de acuerdo con ellos para que puedan pasar a nuestras oficinas, obviamente con todas las medidas de seguridad y de salud. Y vamos entonces a las 7 primeras personas que contesten esta súper sencilla pregunta. Y es que cada una mencione un curso de los que van a estar en la página de Prodinámica. No tiene que ser el título exacto, pero de qué van a tratar. O incluso también... ¿Quiénes van a estar dando estos cursos? Vamos por ahí a checar. Por ahí está el primero de Omar Sánchez. Y es infrarrojo. Perfecto, con Berito Esqueda. También Julie Hernández, también la misma. Fotografía infrarrojo. Fotografía tipo fashion de Fabián Ramírez. Luego, bueno, ya estaba Omar Sánchez con foto infrarrojo. ¿Cuál sería de ahí, Luis? Que ya me, como están entrando los mensajes, yo ya aquí me hice un poquito bolas. De triple horn, de esta, dice, moda. Pues bueno, también va por ahí, el de Gabriel Sosa. ¿Cuál seguiría, Luis? Liz Ornelas, Verónica Esqueda, súper bien. Gabriel Maldonado, de infrarrojo también. Este es el 5º, ¿verdad, Luis? O sea, nos quedan 2, los 2 siguientes.
Ya los dos siguientes van con playera y es mi patito de hule, iluminación con Renato Santos, exactamente. Y el último, qué nervios, ¿quién seguirá? Creo que es... ¿Quién sigue por ahí, Luis? Y Veneno Quirós, también de infrarrojo. Pues sí, muchísimas, muchísimas felicidades, Berito. Todos se acordaron de tu curso de foto infrarroja. Entonces, pues buenísimo, chicos y chicas. Entonces, las cinco primeras personas que respondieron se llevan cada quien su tarjeta de 16 GB de nuestros amigos de Verbatim. Y las últimas dos, las playeras conmemorativas de la quinta edición del Fiel. Entonces, bueno, pues, de todos modos, voy a estar respondiendo por ahí las preguntitas que tuvieran. Como les decía, por motivos de tiempo, pues, bueno, creo que ya se nos está acabando. Y recordarles de nuestras siguientes pláticas. Todavía nos quedan otras dos el día de hoy. De hecho, la siguiente es súper interesante y con un gran fotógrafo y excelente persona, que es Rob Ferrer, que va a estar haciendo un análisis de fotografía y de portafolios. Esto creo que es algo que hemos platicado a lo largo de estos días, la importancia de tener tu portafolio, aunque seas un excelente fotógrafo o artista, pues hay que tener un buen portafolio, tanto en digital como impreso, ¿no? No nada más es la cuestión de, sí, soy súper bueno, pero pues hay que tener con qué presentar, en este caso, a clientes o con el mundo, ¿no? Para que nos empecemos a dar a conocer. Y posteriormente a las 8 tenemos también otra charla bastante interesante, un poco más enfocada a la fotografía de producto con Gaby Guajardo. Y acuérdense, el día de mañana también seguimos desde tempranito, desde las 10:30 de la mañana, para que estén súper pendientes. También en nuestras siguientes charlas tenemos por ahí varias promociones con los chicos de Biorsa, con Nikon, por ahí mandaron souvenirs bastante buenos. Entonces, bueno, una última aportación es recordarles que todavía tenemos un concurso abierto del Festival de Fotografía Internacional en León. Es el tercero. Este año decidimos también, como realmente no podíamos tener tantas actividades presenciales, pues también decidir apoyar a los talentos fotográficos pues a través de estos tres concursos. Dos ya cerraron, que fue el quinto concurso Fiel. De hecho, para los que participaron y han estado pendientes ahí de los resultados, todo esto, ya les hemos estado ahí compartiendo que, de hecho, ya el siguiente martes tenemos la transmisión totalmente en vivo para anunciar a los seleccionados y a los ganadores. Van a ser alrededor de 50 fotografías seleccionadas, que la verdad, por ahí que estaba ahorita conectada a Berito Esqueda, nos llevó muchísimo tiempo entre todo el jurado. Fuimos 7 jueces y la verdad, todas las que llegaron estaban buenísimas y todas las de la selección final estaban buenísimas. Entonces, sí, fue una selección bien difícil. El otro concurso es Postales de mi Ciudad, que también ya cerró. A finales, de hecho, de octubre vamos a tener la exposición física en la Plaza Expiatorio de acá de la ciudad de León, Guanajuato, en las rejas del Templo Expiatorio. Entonces, va a lucir súper padre. Van a ser alrededor de 25 fotos, más o menos, a gran formato. Y, bueno, el concurso que queda pendiente es el concurso interuniversitario de fotografía. Este es el tercer certamen que hacemos de interuniversitario y va enfocado a estudiantes de preparatoria, universidad y posgrados. Es totalmente libre o gratuito más bien, pero es libre a todo público o a cualquier estudiante, como les decía, de cualquier parte del mundo, no importa la ciudad, la institución o que estén estudiando. Entonces, por aquí les vamos a dejar un video promocional. Tenemos más de 60,000 pesos en premios. Entre ellos, al primer lugar, se va a ir con una super cámara Sony. Es el modelo ZV-1. Entonces, de hecho, el día de mañana vamos a estar platicando un poquito ahí con nuestros amigos de Sony para que nos compartan. Es una cámara súper nueva, súper moderna, que de hecho ha ganado un buen de premios. Entonces, estén pendientes. Los dejamos con este videito y tienen hasta el 11 de octubre
para participar. Y bueno, nos vemos en punto de las 6 con Rob Ferrer. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.